La modalidad es un coloquio. Entonces, de esta manera se propicia que los estudiantes, que son los protagonistas de esta instancia, puedan hacer sus preguntas, resolver sus dudas, sus inquietudes, ya que son todos estudiantes desde segundo año, cuarto año, porque tienen todos en común que son estudiantes de materias de práctica, ¿sí? De práctica profesional de cada uno de los profesorados. Entonces, seguramente, quizás los chicos de cuarto año tengan más inquietudes porque están, sienten más cerca esta instancia de ser profesionales de la educación, pero quizá también los chicos de tercero tengan sus dudas, sus inquietudes, que nosotros las tematizamos en cada una de nuestras disciplinas, cada una de nuestras materias. Entonces, de esta manera, este es un espacio para que otros actores del sistema educativo con mucha experiencia y un saber específico puedan resolver esas dudas, esas inquietudes y presentarles un panorama que a veces en las materias no alcanzamos a abordar como contenido de aprendizaje. Por ejemplo, cómo se inscriben en junta, cuáles son las modalidades del sistema educativo, sí, ellos lo saben, pero cómo se inscriben en cada una, cuáles son las fechas, cuáles son las posibilidades. Todo esto en este momento lo están conversando nuestros invitados, algunos han venido de Córdoba, y también hemos invitado a un representante de AGD para que también contemplen la posibilidad de ingresar como docentes en la universidad, como es el caso nuestro, egresadas de esta universidad, que somos docentes de la universidad. Profesora, ¿cuáles son las principales inquietudes que ustedes advierten entre los estudiantes que están aquí en este encuentro? Es qué diferencias hay entre ser parte de un gremio o no, qué ventajas, ¿sí?, tiene eso, y que es una decisión, por supuesto, de ellos. No es que nosotros los queremos incitar a que lo hagan, sino que tengan ese conocimiento para decidir, ¿no? Por eso este es el tema de este encuentro. Pero después vamos a trabajar el lunes en la materia de las otras profesoras que hablaron recién, que es una materia de residencia pedagógica o práctica profesional del profesor de lengua y literatura. Van a hacer una TN, otra modalidad, con todas las personas involucradas en las prácticas profesionales. Son los coformadores, o sea, las personas que reciben a los chicos en sus aulas, los egresados que han tenido la experiencia de las prácticas, los mismos estudiantes que están haciendo sus prácticas, las docentes, tutores, todo el equipo, que no es solo el de la universidad, sino todo el equipo de la comunidad de la práctica profesional. Más adelante vamos a tener un encuentro, no sé qué modalidad va a tener, pero un encuentro sobre primeros auxilios, también sobre nuevas tecnologías en la educación. Son todas temáticas que le interesan a todos los profesorados. No son específicas, excepto la del lunes, para un profesorado en particular. Pero como este lunes va a estar el Ateneo del Profesorado de Lengua y Literatura, después van a replicar ese mismo espacio en los distintos profesorados.